Pero también tenemos lo que pasó el día sábado, porque también jugó la selección de Croacia el día sábado, le ganó a la selección de Nigeria por 2-0. Este equipo de Croacia que juega muy bien al fútbol, hay que tomarlo en cuenta porque tiene jugadores importantísimos. Así comenzaba Croacia, Nigeria muy poco mostró definitivamente en el partido, disparo de media distancia de Croacia que ya avisaba que en cualquier momento podía llegar a la apertura del marcador a favor del equipo croata. Y aquí llega el primer tanto. Muy bueno el centro, se duermen los defensores porque nadie definitivamente revienta ese balón. Y Etebo a los 32 minutos ayuda a poner la pelota adentro. Ganaba 1-0 así la selección de Croacia a la selección de Nigeria. Y errores en la defensa de Nigeria. Cometen esta falta tonta, este penal tonto en todo caso. Ahí mete la mano el defensor. Y Lucas Modric, 71 minutos, uno lo conoce de Real Madrid, este no falla. A los 71 de penal ponía el partido. En Kaliningrado se jugó este compromiso. 1-0 a favor de Croacia. Muy buena la ejecución. Lo echó al arquero a la izquierda y él puso la pelota por la derecha. De esta manera ganó Croacia. Pudo haber llegado un tercer tanto para el equipo croata, pero al final terminó 2-0 el partido.